Yo ya estoy nadando. Sí. Sigue, sigue. La vidra. ¿Ya está cuando puso? No. Güey, qué cabrón, tú no pensaste en esto, la verdad. Hasta. Aquí está calentita. Güey, no, la chile nos va a chupar algo. Pues ábrele a la tuna. No, vamos por allá, ¿no? A la repisa. ¡Tuna! No se va a poner así. ¡Al chile! Ayúdale a Tuna. No mames, Diego. ¿Qué pedo? ¿Y si está? Imagínate que pudiéramos calcular el tamaño de la profundidad. Y a la verga, güey. Pum, pum, pum. ¿Sí o no? Y ya desde ahí. Hola, un backstep así. Verga, me olió. La mota. ¿No? ¿Sí trae mota? No, pero me olía a mí también. Tuna, qué pedo. Cuidado. No, me olió como. Ah, pues es esta mierda. Para repóderlo. Está de huevos, ¿no? Ajá. Es que no sé qué tan hondo. A ver, una piedra. ¡Ah, cabrón! Un coco, ¿no? ¡Aquí estamos! Es que nos cruzamos a la verga, güey. Güey, pero aquí sí tienes que nadar, güey. Así, así. Es nadar así al chile, güey. No te vayas a caer, Tuna. ¡Qué crazy! Yo quiero ir para allá. Inge, ayúdame a calcular la profundidad para ver si hacemos ecoblock. Es que si o no, imagínate que tiene 5 metros, güey. Ya con eso, ¿no? Pues échate un clavado. Con que tenga 2. Mientras caigas y te veas así. ¡Ah, la verga, qué frío! Jordi, ¿vas a venir o nos seguimos? Ajá, nosotros le fuimos por ahí. Nadie sigue. Por ahí está, por la izquierda. ¿No? Ajá, por. A ver, a ver. Pues son como más bloques, ¿no? Cuando sea temporada seca. Pero tú dices que aquí no se seca nunca, ¿no? Pues yo creo que ya regreso, ¿no? Y es que, bueno, siguiendo la cañada, o sea, como que el cauce, se llega también, bueno, tengo entendido que se llega a otras paredes, güey, a otros acantilados. Ok. Que también están equipados. Solo que en coche ya no sé cómo llegar todavía. No, pues aquí sí ya se acabó. Dale, tú. A ver, yo la tengo de retache. ¿Qué? ¡Ya vamos de regreso! Ya no había nada por acá.
¡Ya vamos! ¡Ay, la mierda de regreso! Sí, valió ver. ¿Sabía que te mordió una tilapia o algo así? No, creo que algo como que me dio comezón. Como que sentí un piquete. O sea, no sé. Esa roca está bien chida. Pues tú brío, tu punta de ahí. Ya más hay que meternos a la verga. Vas con la rifa, tú. Güey, ¿ves que allá había una piedra donde brincamos? La tiré, se tardó un chingo en sonar, güey. Está bien profundo. Está bien profundo. A huevo. Fácil, unos 4 metros. Sin pedo. Güey, aquí está profundo. Fácil 4 metros. Pues estás a tiempo para que te grabe. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche Dieguín, güey! Nos rifamos, güey. ¿Te estoy grabando? Yo nunca pensé poderlo hacer. Aparte, la roca tiene un color blancuzco. ¿Te parece magnesio y me confundí? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No vuelvo! ¡Tú no! ¡No va a vestir! ¡No! ¡Chuchuá! Está bien resbalosa. ¡No! Ahora sí ya vamos a parar mejor, ¿no? Oye, güey, pero entonces, ¿qué? Analizamos el agua y si está chida, ya nos venimos a bunderear a la verga, ¿no? Oye. ¿Pero cómo la podemos analizar? Tienes que llevarte un poquito de onda. Bueno, ahorita el instituto de WAP está cerrado, pero yo ahí tengo... El brillo.
otras vías. ¡Pastor! A la verga. Puta madre. ¡Pastor! ¿Qué onda? Va. Güey, estuvo muy cabrón, güey. ¿Eh? Muy, muy chido, güey. Pues nada más explorando. Un chingo. Güey, había unas partes que el agua era como de 5 metros de profunda. Porque aventé una piedrota y tardó un chingo en caer. O sea, unas partes donde se puede hacer psychoblock.